no sé si política pública en general, pero déjame darte alguna idea de lo que se está intentando allá, que creo que puede ser interesante para Chile. En particular, hay un debate muy, muy, muy intenso ahora sobre el rol de las evaluaciones estándar. Históricamente en Australia había una prueba estandarizada que es de alto, o sea, en la que se juega mucho el futuro de los estudiantes, en fin, y esa prueba ahora está en cuestión. Al mismo tiempo, hay algunas universidades, algunos consorcios que están tratando de identificar nuevas mediciones, o sea, nuevas maneras de capturar de una manera más holística, más justa, el talento, las destrezas, las capacidades que desarrollan los estudiantes. Eso lo está liderando una colega que se llama Sandra Milligan, que está haciendo cosas muy interesantes. Una más es lo que hizo hace un par de décadas, hace una década, el estado de Victoria, que fue crear una estrategia sistémica, coherente, de formación, de creación de capacidades a todos los niveles del sistema, con una visión muy clara del tipo de aprendizaje que querían para los niños y con un programa de formación constante, continua de líderes escolares, de maestros y de líderes sistémicos que estaba moviendo a la provincia, al estado de Victoria hacia un buen lugar. Esa sería otra cosa. Ahorita están hechos un poco más bolas, pero hace una década tuvieron un esfuerzo muy interesante. Y la otra es, he estado como asesor de una red de escuelas de maestros, una red de maestros expertos en el estado de la Nueva Gales del Sur, New South Wales. Y lo que decidió hacer el ministerio de educación en ese estado fue, primero, lanzar un nuevo currículo. Pero históricamente este ministerio ha sido un ministerio muy top-down, que mueve las cosas de arriba hacia abajo. En esta ocasión decidieron generar estas redes de maestros expertos para que fueran ellos quienes pilotearan el currículo y ofrecieran retroalimentación para modificar el currículo. Y esto ha creado un movimiento de renovación extraordinario en todo el estado. Los maestros están entusiasmadísimos, están ofreciendo muy buena retroalimentación y el ministerio está tomando sus recomendaciones para mejorar el currículo. Este tipo de políticas en las que existe ahora un vínculo más de colaboración, más de trabajo conjunto entre ministerio y escuelas, en vez de uno de arriba hacia abajo, es un desarrollo que vale mucho la pena revisar y aprender de él.